Bueno, ya estamos haciendo el proceso de conexión, ya estamos en vivo, Paulina, dándole la bienvenida a todas las personas que se conectan el día de hoy en esta nueva jornada de transferencia de conocimientos y de fortalecimiento de esta red de innovación abierta y colaborativa. Paulina, pues nos toca darnos unos minutos mientras las personas se conectan. En este momento ya llevamos dos personas conectadas acompañándonos en esta red de innovación abierta y colaborativa. Hoy le ganaron a Lina Pulgarín y a su esposo. Hoy tenemos a Josué. Joss nos dice, hola, nos está saludando por acá. Ya llevamos 11 personas conectadas, agradeciéndole siempre su acompañamiento, su respaldo en esta red de transferencia de conocimientos, de experiencia para todos los actores de la cadena de valor del café. Lina Pulgarín se conecta, dice, buenas tardes. Un saludo muy especial a Lina, a su esposo, que permanentemente nos acompañan en esta red y en esta jornada de transferencia. Esta semana tenemos una semana cargada de muchos actores, de muchas personas que han venido trabajando en el marco de proyectos. Tenemos la zona invitada para este para esta semana, es la zona norte, la zona cafetera norte de Colombia, pero hoy tenemos una ponente, una conferencista muy especial para todos nosotros. Paulina Restrepo, mientras le damos paso, vamos a ir saludando a las personas que se van conectando. Yo soy Joss, el primero, segunda persona que se conecta, Lina Pulgarín y su esposo, nos dice muy buena tarde. Por favor, cuéntenos, escríbanos de dónde se conectan, de qué zona del país o por qué no del mundo nos acompañan. Tenemos a, por aquí, nos saluda James William Montes Morales, nos dice hola. Laura Restrepo también se conecta y nos dice muy buenas tardes. Mi hermana. Ah, caramba, ya entiendo. Tenemos a Carlos Leguízamo, dice muy buenas tardes a todos. Desde la ciudad capital, desde Bogotá, nos saluda también. Gloria Galvis dice, muy buena tarde también, Gloria. Nos ha venido acompañando en las diferentes jornadas de transferencia que hacemos desde Tecnicafé. Dice, desde Combia, ella reporta sintonía. Dice, Vereda La Convención, Finca Villa María, desde Pereira, Risaralda. Bienvenida, Gloria. Tenemos a otra de las personas que nos acompañan permanentemente, dice Puts, Alimentos Tropifruits, también dice muy buena tarde para todos. Saludos desde nuestro país hermano, Venezuela, bienvenido y bienvenidos. Tenemos también Reporte, dice muy buenas tardes, Luis Carlos Acevedo, desde Envigado. Nos dice Laura nuevamente por aquí, saludos desde Panamá. Tenemos por aquí también a Mario Troches Larradondo, dice muy buena tarde, bendecida semana. Por favor, Mario, cuéntanos desde qué parte del país te encuentras. Bueno, tenemos por aquí también conectados a John Bautista, dice muy buena tarde. John, cuéntanos desde dónde nos acompañas. Tenemos a un profesional, asesor socioempresarial del Parque Tecnológico, Ronald Paz dice, muy buena tarde, saludos desde Santander de Quilichao. Aquí se reporta Mario Troches, nos dice que también está desde Santander de Quilichao. John Bautista nos dice que se reporta de la capital, desde la ciudad de Bogotá. Tenemos a Coffee Will, buena tarde desde Quindío. Como ves, Paulina, nos acompañan desde diferentes partes de Colombia y del mundo. Por aquí tenemos también a Leonel Vargas Sequeira, dice, hola, buenas tardes, por favor, Leonel, cuéntanos desde qué parte nos acompañas. Víctor Pineda dice, muy buena tarde para todos, desde Caicedo, en el departamento de Antioquia. Luis Enrique Rojas nos dice, un saludo a la conferencista desde la ciudad de Popayán. Tenemos a Héctor Fabio López, dice, muy buena tarde.
imperdible la charla de hoy. Uy, está muy a la expectativa de tu conferencia, dice, al igual que todas las que da de Técnica P. Y bueno, por último se reporta Gilberto Morales, dice, buenas tardes, Finca El Toto en Suaita, Santander. Paulina, comentarte que siendo las 4 y 6 de la tarde, tenemos 43 personas conectadas, así que sin más preámbulo, les presento a nuestra conferencista del día de hoy, Paulina Restrepo, una coequipera embajadora del trabajo de Técnica P para el mundo. Ella es ingeniera agroindustrial, hoy máster en robótica y visión artificial, nos va a compartir toda su experiencia en tecnología para el agro. Estuvo con nosotros en el año 2018, desde el 2018, haciendo todo un proceso de acompañamiento en diferentes metodologías y paquetes tecnológicos para el beneficio del café, principalmente en tema de procesamiento. Estuvo haciendo su maestría en España, principalmente gracias a nuestro socio estratégico Multiscan Technologies, Supra Café, a quienes les enviamos un saludo muy especial. Y pues bueno, Paulina, siendo las 4 y 7 de la tarde, te decimos bienvenida a esta casa, a la casa de Técnica P. Muchas gracias, Viviana. Un saludo para todos. Feliz tarde. Para mí es un gusto estar compartiendo acá. Como tú dices, estoy en Técnica P desde el 2018 y estamos a 2020 y sigo todavía compartiendo con ustedes este conocimiento en esta red colaborativa. Entonces, es muy importante para mí. Bien. Bienvenida, Paulina, y de verdad todo nuestro afecto, nuestro agradecimiento por ese total respaldo y acompañamiento. ¿Te parece si arrancamos con tu presentación? Perfecto. Bueno, por aquí lo voy a poner. Bueno, entonces, como les contó Viviana, mi nombre es Paulina Restrepo, soy ingeniera agroindustrial de la UPB de Medellín. Estuve en Técnica P en el 2018, pero ya les voy a ir contando un poquito el orden de las cosas. Esta es una foto del parque, la tomé yo. Bueno, soy ingeniera agroindustrial de la UPB. La ingeniería agroindustrial se trata de todo el aprovechamiento de la cadena de valor que tiene cualquier producto agrícola, sea alimentario o no alimentario. La idea es generar valor agregado, transformar y llegar a una adecuación o a una mejora de todos los procesos que actualmente ya se tienen. Entonces se tiene un vínculo técnico, empresarial, social, de todo el campo que tenemos acá. Estuve en Técnica P desarrollando un proyecto que era sobre la estandarización y hacer protocolos del proceso de beneficio del café. Pero no solamente el café lavado, sino que también intenté con honey, amarillo y rojo y natural. Allí tuve la oportunidad de hacer unos cursos muy enriquecedores para mí, que fueron el de la evaluación organoléptica y sensorial, el otro de cosecha y post cosecha, y hace poquito virtualmente también estuve metida en uno de fermentación. Entonces, Técnica P realmente para mí representa un espacio de aprendizaje y un espacio de compartir todo lo que se va aprendiendo. Esto es un poquito de lo que hicimos como parte del proyecto. Como pueden ver, no sé si así, acá estuvimos haciendo evaluaciones sensoriales, estuvimos trabajando con diferentes tipos de café, estuvimos metidos en el laboratorio, en el campo, o sea, en todos los eslabones y las etapas que tiene Técnica P. Luego estuvimos trabajando en la planta de beneficio que tiene Supra Café Colombia. Y allí nos encontramos, yo estaba con mi compañero de universidad haciendo mi práctica y nos encontramos con esta máquina muy peculiar y nos dimos cuenta que tenía una tecnología súper diferente a la que normalmente vemos en los beneficios de café en Colombia. Y nos pusimos a analizarla porque parte del proyecto, además de estandarizar y crear protocolos del café lavado, honey natural, queríamos realmente apropiarnos del tema y saber qué sucedía en una planta de producción de café. Yo realmente he sido cafetera de toda la vida. Soy quinta generación de cafeteros en mi familia.
Entonces, digamos que yo ya conocía un poquito más, mi familia tiene también producción y también beneficio, pero por eso el choque al entrar a esta planta fue diferente. Entonces, digamos que ahí fue cuando yo me encontré con la tecnología que se estaba aplicando en ese momento en el campo. Al ver esta máquina, empezamos mi compañero y yo a hacer muchísimos estudios como para verificar qué era lo que estaba haciendo. A nosotros nos decían, miren, esta máquina es de multiscan y lo que tiene que hacer es seleccionar y clasificar el café por color. Entonces, para nuestro estudio y nuestro proyecto que estábamos desarrollando, necesitábamos específicamente eso, que la trazabilidad de nuestro café desde el inicio estuviera respaldada con un buen proceso. Y esta máquina fue lo que nos proporcionó. Entonces, empezamos a estudiarla, como les conté, y nos dimos cuenta de que quizás había algo que no nos daba los resultados que esperábamos para seguir con nuestro proyecto. Y efectivamente lo comunicamos y nos dijeron, no, sí, lo que pasa es que van a venir unos técnicos que van a revisar justo eso, porque no nos estaba clasificando en su totalidad el café que era maduro, sobremaduro, pintón, verde, los cafés que ya están secos, mejor dicho, eso tiene todo un proceso. Y efectivamente, cuando llegaran los técnicos, nosotros teníamos los estudios que le habíamos hecho a la máquina y tuvimos una reunión con ellos. Esta fue la reunión, que lo pueden ver aquí abajito. Y allí estuvimos discutiendo muchos temas de la planta de producción. Nosotros estábamos ahí, digamos que dando simplemente un informe de lo que estaba sucediendo con la máquina en la planta de procesamiento, pero ellos estaban muy interesados no solamente en ver qué pasaba con la máquina, sino en toda la línea de producción. Y digamos que yo soy un poquito ociosa, un poco creativa en ese sentido. A mí me gusta meterme a algo y hacerlo bien. Entonces yo y mi compañero y yo habíamos hecho todo el estudio de toda la planta de producción, le habíamos tomado las medidas, las especificaciones técnicas pues, que tiene la planta, y justo ellos estaban en un proyecto en donde iban a mejorar toda la línea de producción. Entonces los datos que nosotros teníamos, digamos que eran de gran provecho para ellos. Y bueno, fue sucediendo la reunión, digamos que fue una lluvia de ideas increíble en donde discutimos muchos temas, y de un momento a otro nos dimos cuenta que no eran los técnicos, era el dueño de la empresa, junto con otro que es le presta servicios a la empresa, y venían en busca de dos personas, en busca de una persona que fuera a trabajar con ellos en España y estudiara un máster. Y nos dijeron, ay, ¿quieren estudiar el máster en España? Y claramente lo recibí como la oportunidad de mi vida, y así fue. Me fui junto con mi compañero a España a estudiar el máster. Entonces, en resumen de lo que voy es eso, soy ingeniera agroindustrial, me abrió la puerta para hacer mis prácticas de pregrado en Tecnicafé, y en Tecnicafé, con este aliado estratégico que se llama Multiscan, que es el dueño de esta maquinita, se me abrieron las puertas para ir a estudiar mi máster en España y trabajar en conjunto con ellos. Este máster consiste en la industria 4.0, la automatización, robots, visión artificial, un poco de inteligencia artificial, realidad aumentada, drones e impresión 3D. Entonces yo dije, qué raro, yo siendo ingeniero agroindustrial voy a ir a estudiar robótica, ¿eso a mí de qué me va a servir? O sea, yo todo el viaje en el avión yo decía, ¿será que estoy tomando la decisión correcta? Porque es que me voy a estudiar algo que no tiene nada que ver con mi carrera, no tengo ninguna fundamentación, yo no había estudiado programación, yo no había visto nada de electricidad, yo no había visto una máquina por dentro como tal, los cables, las conexiones, yo no entendía muchísimas cosas. O sea, yo sé que en mis procesos debe haber un motor, una válvula, una tubería, un no sé qué, pero yo no era la que diseñaba o la que controlaba los equipos como tal desde otro panorama. Entonces, bueno, mientras yo estaba pensando, pues igual le voy a sacar el mejor provecho posible a esto. A mí me encanta estudiar, me encanta succionar conocimientos, y a pesar de que yo no, digamos que no tenga las habilidades o los conocimientos previos,
para estudiar un máster de este tipo, pues igual yo me voy a meter al charco y lo voy a sacar de la mejor forma. Y efectivamente así fue. Aprendí muchísimo. Ah, bueno, como pueden ver, acá este es Multiscan. Esta es la máquina que está en Colombia. Estas son las máquinas que normalmente están vendiendo de café. Y esto aquí ya fue en España, trabajando en la empresa de allá. Entonces, bueno, como pueden ver, en el máster aprendí muchísimo de todos los temas que mencioné. Fue muy enriquecedor, pero yo decía, bueno, ¿de qué manera puedo aplicar esto a mi carrera, al campo, a Colombia? Porque yo decía, a mí me encanta lo que estudio, soy muy, muy apasionado por lo que estudio, pero yo quiero ver un desarrollo, un cambio, una innovación, una transformación, un valor agregado en Colombia, que es un país que es tan rico pues a nivel natural, en el campo y todo este sector. Entonces yo decía, listo, ¿cómo me traigo eso a Colombia? Entonces, bueno, por medio de todos esos conocimientos, empecé a investigar un poco más y me di cuenta que a medida que aprendía más sobre el máster, más tenía aplicaciones en el agro. Entonces, bueno, acá les voy a mencionar un poco la importancia que tiene la tecnología en la agroindustria. Nosotros en la agroindustria lo que necesitamos son procesos limpios, sostenibles, que estén bien para el ecosistema. Entonces necesitamos conocer en cada instancia toda la cadena productiva teniendo una trazabilidad, y la tecnología es perfecta para brindarnos esto. La calidad de los productos en cuanto a salubridad, nutrición. ¿Por qué digo esto? No, en Colombia digamos que las cosas se hacen muy bien, pero en temas de tecnología sí nos falta un poquito que el consumidor tenga más confianza de los productos que se están consumiendo. Mejorar la eficiencia de todos los procesos, las prácticas, rentabilidad, producción, eficiencia, absolutamente todo. El manejo sostenible y amigable, por ejemplo, el manejo del agua, que todo esté muy bien medido. Algo que me parece muy importante también son las condiciones del trabajo de nosotras las personas, y es que la tecnología no te va a quitar el trabajo, sino que te lo va a mejorar, vas a tener una mejor calidad de vida. Esos trabajos de esfuerzos físicos que son repetitivos, que no sé, que están en unas condiciones en las que uno como persona no debería estar, la tecnología es un gran apoyo. Como les decía, el valor agregado, servicios, el tema de investigación y generación de empleo. La tecnología es un campo muy, muy grande. Solo mencionar la tecnología 4.0, que es como la sinergia de tantas tecnologías enfocadas a que un algoritmo se conecte con una máquina y con las personas en tiempo real. Digamos que las máquinas en este momento tengan tantas capacidades que nosotros como humanos les estamos dando, me parece algo muy enriquecedor. Hay que impulsar el mercado, la economía, no solamente local, regional, nacional, sino a nivel internacional. Nosotros tenemos que ser competitivos en un entorno internacional. Entonces, como les hablaba, el tema de la inspección, por ejemplo, en mi máster trabajamos mucho el tema en visión artificial, que son las cámaras hiperespectrales. ¿Tú qué puedes hacer por medio de visión artificial? Pues mira, tienes una cámara que te arroja en tiempo real imágenes en donde tú puedes ver el tamaño, los defectos, si hay plagas, si tienes alguna deficiencia de nutrientes, el color. Solamente en una imagen, si se hace un buen algoritmo, sabes las condiciones en las que está tu cultivo. Listo, tienes tu cámara. Ahora, si quieres aplicar robótica, ponle cuatro patas a tu cámara y que se vaya por tu cultivo tomando las imágenes en tiempo real y que tú puedas controlar. Le puedes poner un sistema de riego. Actualmente el tema de los drones es muy importante, sobre todo porque acá en Colombia no nos podemos comparar con otros países donde ya todo es sistematizado, automatizado, súper tecnológico. Porque, claro, Colombia es un país que tiene una topografía muy diferente. Entonces, lo que pasa es que ahora
las máquinas que normalmente pueden servir en un terreno plano, pues no te van a servir en un terreno que es montañoso. Pero con este tema de la tecnología, nosotros mismos podemos generar la tecnología que nos sirva a nosotros. Entonces, me parece muy importante pues que el tema de los robots y eso sí podrían estar en medio de nuestros cultivos, en las montañas, bajo cualquier clima, adversidad, lo que esté sucediendo, me parece muy importante. Todo el tema de la recolección de los datos, que tú tengas un lugar, un sistema en donde puedas entrar, como les digo, en tiempo real, y ver todos los datos que te están arrojando los sistemas. Bueno, entonces, como vemos en esta imagen, hay muchas cosas que se pueden aplicar al campo desde la tecnología, desde la robótica, desde la inteligencia artificial. Entonces, como podemos ver, aquí están los drones, tenemos aquí una agricultura de precisión, tenemos sensores, robots autónomos, helicópteros, bueno, acá no está el helicóptero, cosechadoras robotizadas. Tú simplemente desde tu dispositivo móvil puedes estarlo manipulando y controlando. Algo que me parece muy importante aquí es que por medio de la tecnología podemos sacar el campo de donde está actualmente. Necesitamos que el campo sea una empresa, que el campo se empiece a ver de una manera totalmente diferente. Y acá tengo una frase que la hice yo misma y en donde digo, se trata no solamente de retar a las nuevas generaciones para volver al campo, sino retar a la industria para que sea relevante para las nuevas generaciones. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestro propio campo puede ser algo que rete las nuevas generaciones. Necesitamos que los jóvenes crean en esto. Y el tema tecnológico da un panorama totalmente diferente a lo que ahora en día en Colombia es una finca, es un cultivo, es un, no sé, el tema de ganadería, pesca. Sería la transformación disruptiva a hacerlo algo totalmente diferente, en beneficio de todos. Entonces, como pueden ver, aquí está un dron que tiene su cámara. A estos drones también se les puede poner un sistema de fumigación, de riego, lo que tú quieras. O sea, el cultivo tiene sus necesidades y la tecnología se debe adaptar para suplir esas necesidades. ¿Para esto qué necesitamos? Que esté regulado, que tenga una normatividad, porque realmente esto es algo muy fácil de usar. Cualquier persona podría hacerlo con una buena capacitación. Aquí muestro esta persona encargada de verificar el cultivo que tiene ahí. Y me parece algo muy curioso que esta imagen se vea tan lejos. O sea, miren, realmente no hay mucho que ver ahí. Es un cultivo, lo que pasa es que está organizado y tecnificado. Y esta persona podría ser cualquiera de nuestros campesinos que esté capacitado, que pueda llegar y acceder a este tipo de tecnología, pero con roles más estratégicos. O sea, que la persona no esté ocupada de trabajos tormentosos o de trabajos, como diría yo, físicos, sino un poco más estratégicos. Esto sería una generación de trabajo con otra visión, se podría decir. Como les digo, las herramientas son para dar apoyo a todos estos campesinos y nos brinda seguridad y un mayor bienestar. Como pueden ver, aquí esto es un brazo robótico que está haciendo plantaciones. Entonces, ahí se puede ver bien. Y bueno, el tema de la tecnología y sobre todo de la industria 4.0 no es solamente hacer un pequeño ajuste, voy a poner una camarita. No, nosotros tenemos que acoplar y articular nuestro sistema, nuestra cadena de valor, para que tenga una secuencia en donde tengamos resultados consistentes.
Bueno, no sé si tienen alguna duda. Aquí les dejo pues como una frase que a mí me marca mucho y es que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esa es la ciencia de la innovación. Esto lo dice Albert Einstein, lo dijo Albert Einstein, y me parece algo muy importante porque algo que me dejó muy marcada de Tecnicafé y como tal de mi carrera es el tema de la innovación, cambios disruptivos, cómo vamos a mejorar los procesos, cómo vamos a mejorar el bienestar de las personas, cómo vamos a mejorar la calidad de nuestros productos, cómo vamos a crear un enlace entre el campo, la industria. Ay, esperen que se me va a descargar esto, perdón. Ya, discúlpenme. ¿Cómo vamos a generar esa interconectividad entre las cadenas productivas con el consumidor? El tema comercial también es muy importante y que los comerciales tengan voz y voto en la trazabilidad de los productos que se están vendiendo, generar confianza en el cliente, todo el tema de las certificaciones, todo va encajando. Yo creo que el mundo de la tecnología y la agroindustria de alguna manera tiene que encajar para ser mejor. Como les digo, nosotros tenemos que ser competitivos, no podemos seguir haciendo las cosas tan artesanalmente, porque por una cosita pequeña que hagamos en tecnología, el beneficio es increíble. Entonces, pues nada, eso es un poquito como de lo que soy yo, de mi recorrido, pues como en este sector, las oportunidades que me dio la vida para estudiar. Y bueno, ya hablando un poquito de tecnología en el café, me parece muy importante la máquina que selecciona y clasifica, no solamente por color, también podría ser por tamaño, por densidad, si tiene alguna plaga la puede detectar, es un sistema que tiene rayos X, que tiene visión artificial, entonces digamos... Bueno, creo que se le cayó la señal a Paulina en este momento. Yo aprovecho para saludar, ofrecer disculpas porque estaba cruzado con otra reunión, pero estaba pendiente de la conferencia. Y lo que pasa es que no podía entrar al momento del inicio. De verdad que darle gracias a todos los que nos acompañan en este espacio de innovación verde colaborativa. Como pueden ver, este es el objetivo y ese es la misión que tiene Tecnicafé, que es el albergar precisamente a poblaciones de comunidades científicas, comunidades académicas, para que encuentren en Tecnicafé una plataforma de innovación abierta y colaborativa que con su capital relacional, con la identificando de sus retos, necesidades y oportunidades sectoriales, les ayude a construir proyectos de vida, proyectos profesionales, para que esos talentos y esas nuevas capacidades, esos roles de las nuevas generaciones de cafeteros encuentren el café y la caficultura precisamente su vocación de servicio y sus objetivos de colaboración para lograr un mejor café y una mejor caficultura. Entonces, ese es el vivo caso de cómo la plataforma funciona teniendo un banco de proyectos, banco de necesidades y trayendo y dando la posibilidad de que lleguen jóvenes talentosos y empiecen a construir sueños y realizaciones alrededor del mundo del café y la caficultura. Más allá de no pensar que se vuelvan científicos, necesitamos una aceleración tecnológica para que nos ayuden rápidamente a la transformación disruptiva del sector. Y hay un concepto que nosotros estamos trabajando que se llama caficultura climáticamente inteligente, donde pretendemos precisamente dotar todas las herramientas de la interactividad, del Internet de las cosas, para que podamos ponernos a tono de otras industrias agroalimentarias que están ocurriendo a nivel mundial. Creo que el mundo del café está demandando el cierre de esa brecha tecnológica. No estamos esperando más libros, estamos esperando soluciones tecnológicas y precisamente Paulina, me encantaría que nos contara porque con Paulina hizo parte del equipo donde
desarrollamos la nueva línea de procesamiento, selección y clasificación del café, donde además de inspección óptica le pusimos inspección de rayos X y le pusimos otros sistemas no invasivos de selección de frutas de café, y eso nos permite proyectarnos también a poder cambiar. Y como lo dice Álvaro Soler, el director de Multiscan España, dice sacar el mundo del café de la era de los metales, que estamos con la era del cobre, la era del hierro, a dar la posibilidad de llegar al mundo de la mecatrónica y al mundo de la tecnología 4.0 para la agricultura y específicamente para el mundo del café. Entonces, Paulina, creo que ya tiene otra vez tomado aire, tomó agüita y ahora bien puede siga con su impulso, que iba muy buena la conferencia. Pero ¿verdad que se cayó? ¿Hasta dónde me escucharon? Yo no la saqué, yo en tu caso... Sí, no había notado la presentación. Además, el vecino le cambió la clave de internet y por eso se le fue. No sé qué habrá pasado, pero bueno, sí, César, como tú dices, hay que sacar a Colombia de la era de los metales, mejor no se puede decir. El tema de la implementación de la tecnología es muy importante para ser competitivos, no solamente en la región, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Como César estaba contando, la máquina de multiscan selecciona y clasifica no solamente por visión artificial, sino que ahora tiene rayos X. La idea es buscar la mejor clasificación posible, sea por color, por tamaño, por lo que tiene dentro el fruto, si tiene alguna plaga, si están en las mejores condiciones que se necesitan para una buena trazabilidad y una buena calidad de los productos. Perfecto. Voy a empezar ya a dar participación al público para que empecemos a interactuar y a través de eso podamos continuar contando. Hay mucha asistencia de Venezuela, de Estados Unidos. Bueno, la familia Restrepo está toda por aquí, desde Honduras, también Perú. Por aquí, bueno, aquí veo Santander de Quilichao, estoy buscando preguntas. Bueno, aquí veo la de precisamente de Carlos Gustavo y Lina Pulgarini, dice: ¿cree que a través de la tecnología los compradores de café nos propongan formar un diseño de nuestros procesos de café para poderlo comprar? Sí, me parece que la tecnología se adapta a las necesidades que cada uno tenga. Por eso es muy importante que nosotros mismos generemos esa tecnología en donde sepamos bajo qué condiciones podemos brindarla. Entonces, como tú dices, el diseño de nuevos procesos me parece muy importante dependiendo de lo que tú quieras hacer con tu café. Y eso es lo que tú le vendes a tu cliente. ¿Qué estás haciendo con tu café para obtener cuáles resultados? ¿Qué calidad? ¿Qué tasa? ¿Qué condiciones estás manejando dentro de tu finca, dentro de tu beneficio, dentro de todo tu proceso productivo desde el campo? Digamos que se podrían dar unas mejoras tecnológicas que se puedan aprovechar bastante bien, y ahí es cuando yo digo que se volvería competitivo. Seguramente esta pregunta la van a hacer, el tema del costo en el producto final. Yo creo que se vería muy bien reflejado. Ok, algo muy importante es que con la tecnología vamos a permitir ganar confianza, ganar transparencia para todas las partes, tanto para los consumidores como para los productores, y hay algo que se está llamando el mundo que llama el blockchain, y el blockchain es encriptar, yo lo referencio siempre así, cogiéndose en uno u otro, un eslabón al otro, donde ya la información queda amarrada de alguna manera que ya no permite que soporte historias. Ya todo tiene que ser absolutamente trazable, verificable y que garantice precisamente todos los modelos transaccionales que se van dando en todo el proceso. Y eso esa es una nueva realidad, y ahí es o nos adaptamos o nos adaptamos. El que no tenga la capacidad de dar ese paso hacia las tecnologías de la información, las comunicaciones, los nuevos consumidores, cada vez los millennials, los centennials, la generación T, que es la generación táctil, esos ya todo lo van a querer explorar a través de las herramientas interactivas, y ya no es que usted eche un discurso de que su finca está en el Huila y resulta que no está en el Huila, sino que está, por decir algo, está en el Tolima, y ya lo que van a verificar es precisamente las coordenadas geográficas, y van a querer visitarla virtualmente
y que usted pueda tener todas las imágenes sumadas al proceso, subidas a la red, y eso es lo que va a permitir precisamente esa transformación del sector. Entonces, bueno, maravilloso. Por aquí está también Orlando García, uno de nuestros grandes maestros del café de alta calidad en Colombia, desde Nestlé en Columbus, Ohio. Él es el investigador principal de todo el desarrollo de tecnología para Nestlé en café. Muy bien, muchas gracias. Aquí dice Gabor Tunduaga: para volver la mirada al campo se requiere tecnologías sencillas, como por ejemplo equipos medidores de humedad del grano, equipos que construyan en el país y sean de fácil acceso a todos los caficultores. De acuerdo, yo creo que el tema de la tecnología y empezar a meternos en este mundo es desde un simple sensor, un medidor, como les decía, una camarita que me tome las fotografías y yo pueda analizar qué está sucediendo. Digamos que desde un control de procesos, bajo las necesidades que se tenga cada cultivo y cada producto. Entonces, es cierto lo que dices, necesitamos, si tú necesitas medir tu humedad, pues que tengas un buen sistema, que lo tengas acoplado, que sea fácil de usar, que todos lo entendamos, que sea una capacitación sencilla. El campo en Colombia, ¿quién lo maneja? Caficultores que quizás no tuvieron acceso a la universidad o a grandes estudios, pero de eso se trata la tecnología, hacer el mundo más fácil. Entonces, esa es la idea. Claro, y esas economías cada vez se van a volver más económicas en la medida que se están masificando. Es como decir, hace 30 años no soñábamos que íbamos a tener dispositivos móviles, smartphone, y cada vez era un sueño contar con toda la capacidad tecnológica que tiene un dispositivo móvil. Imagínate que la capacidad de procesamiento de datos que tiene hoy en día un smartphone es equivalente a la capacidad que tenía el Apolo 11, creo que era el que decía. Y eso es impresionante lo que ha avanzado en 50 años, todo el desarrollo tecnológico y toda la capacidad que cada vez se nos hace más asequible. Y lo peor que podemos hacer es tratar de construirnos barreras mentales para el acceso a la tecnología. La tecnología hay que platalizarla, hay que retar precisamente a todas las comunidades científicas, académicas, a nuestras universidades, para que asuman ese nuevo rol, esa nueva responsabilidad frente a nuestros sectores productivos. Queremos, requerimos trascender de los libros a las realidades tecnológicas, y nosotros decimos, es increíble que una máquina despulpadora, que es la principal máquina que tienen los cafeteros, esté vigente todavía desde 1830 hasta hoy. ¿Y a dónde están las facultades de ingeniería, dónde están todos los agroindustriales, todos los profesionales que durante estos siglos tenían que haber pensado en cómo íbamos a cambiar el paradigma del proceso? Y eso es parte de lo que estamos planteando. Aquí nos dice otra pregunta, Yahil Kofi, y dice: ¿conoces o tienes experiencia de aplicaciones con drones de productos como reguladores de crecimiento? Debe ser para hongos, no, sino con fungicidas, productos foliares, pero en café con sombrío. Ahí se nos la puso difícil, ¿no? Bueno, experiencia como tal, no. Tengo en el máster, claramente vimos distintas aplicaciones del funcionamiento de los drones. En mi casa tenemos un dron y lo hemos puesto en marcha en la finca, pero el tema de los árboles muy altos, se dificulta el tránsito del dron, se pueden tener accidentes, se puede romper, se puede caer. Entonces yo creo que el dron no sería una buena opción si tienes árboles muy altos, porque no te da una buena visibilidad con la cámara desde tan arriba, y pues meterlo entre los árboles tendrías que tener un muy buen manejo y experiencia en vuelo. Entonces yo creo que se podría aplicar otra tecnología. Pero le cuento nuestra historia, ¿no? Nosotros ya hemos fracasado con 3 drones, pero las últimas versiones ya tienen sensores precisamente de radar que impiden chocarse con cualquier superficie. Creo que cada vez va a haber más cambios tecnológicos, incluso van a ser más autónomos y seguramente van a poder transportarse dentro de los árboles teniendo la capacidad de evadir esos obstáculos naturales. Entonces, yo creo que para allá vamos, y eso más temprano que tarde. Yo creo que en cuestión de 5 años pasamos de drones que no tenían ningún tipo de sensórica para evitar choques. En otro, inclusive estuvimos haciendo podas rigurosas de árboles con drones,
pero ya creo que ese reto tecnológico ya está superado y en muy poco tiempo vamos a tener todo lo que son las aplicaciones foliales, insecticidas, fungicidas, todas las inspecciones van a ser precisamente, y va a ser uno no las maneje, sino que uno programa coordenadas y él simplemente viaja autónomamente y toma sus decisiones de operatividad. Yo creo que eso está ya en el radar de las posibilidades y muy pronto vamos a tener esa capacidad. Sí, Héctor, yo creo que es cuestión de programarle, es lo que tú dices, cuestión de programarle la ruta y la sensibilidad en cuanto a las distancias de los obstáculos y el dron se va solito. Así es. Las nuevas tecnologías ya tienen ese tipo de radares para ellos mismos se bloquean cuando se encuentran frente a un obstáculo y eso fácilmente ellos van a poder interpretar cada vez esas situaciones y poder operar. Aquí nos dice Héctor Fabio López, ¿qué habilidades o competencias tecnológicas consideras tú que debe tener un ingeniero agrónomo del futuro? Bueno, un ingeniero agroindustrial, que es tu profesión. Sí. Bueno, yo creo que para el futuro es muy importante el tema de sistemas y programación. Porque al aplicar la tecnología necesitas saber decirle a la máquina qué es lo que necesitas y tenerlo muy claro. O sea, tú tienes que tener tus procesos y tus flujos completamente claros y poderlo pasar a un idioma donde la máquina te lo pueda entender. El tema de programación, de algoritmos y sistemas me parece muy importante si vas a hacer un buen manejo de la tecnología. Ok, y de acuerdo que no, también unos componentes que va complementario a eso es el tema de modelamiento, que uno pueda modelar macro y micro procesos, identificando cuáles son las variables que determinantes y las consecuentes en las dinámicas de proceso y de esa manera poder generar protocolos de operación. O sea, cada vez creo que va a estar más revaluado ese conocimiento de los profesionales memorizando protocolos, sino que lo que tiene que tener es el criterio general de poder entender los procesos y poder insertarle las variables determinantes para poder que el mismo proceso se autorregule. Y eso creo que va a ser supremamente fundamental. Entonces, o sea, lo que hace el profesional es parametrizar, como los médicos que hacen ya cirugías con computadores, prácticamente determinan los parámetros, programa y el computador ejecuta las decisiones que le van generando el profesional. Eso es lo que tendrá que ser los profesionales de la parte agrícola, donde tendremos que tener unos criterios y tendrán que pasar unos sistemas de evaluación, monitoreo, evaluación, y uno lo que hace es tener el parámetro de manejo en función de los protocolos de manejo que se tengan ahí. Entonces, yo creo que eso, para allá van los profesionales, eso cada vez va a ser algo más normal y algo más asequible en términos de tecnología. Bueno, por aquí me están preguntando una que no sé si tú, Paulina. Paulina, buenas tardes. ¿Conoce usted un desarrollo brasileño que sirve para evaluar café tostado a manera de un catador? Perdóneme, yo trato de explicarle. Bueno, ahí tenemos un super experto, precisamente está Orlando García, pero que es uno de los referentes en catación. Hay muchas cosas que llaman la nariz de café y todo tipo de cosas. Han intentado durante décadas avanzar en esa línea, seguramente lo van a lograr, de correlacionar precisamente todas las variables desde el punto de vista mecatrónico para poder superar la subjetividad de los catadores. Pero por ahora tendremos que seguir siendo la transición entre catadores, personas y sistemas tecnológicos para poder monitorear el tema. En café tostado ya hace mucho rato existen los sensores Actron que miran las curvas de torsión. Hay equipos también que están avanzando en temas de además correlacionar temas de densidad y actividad del agua para poder de esa manera caracterizar el café tostado, pero digamos que eso hay un tránsito hacia allá y en cuestión de décadas yo creo que estaremos ya precisamente toda esa actividad tendrá que ser cada vez más virtual.
Exactamente, el tema de la inteligencia artificial se trata de que se va aprendiendo con base de unos parámetros que tú le das. Entonces, si por ejemplo necesitas saber en el tema sensórico, por ejemplo, el tema del sonido, entonces vas a tener un sensor con las ondas y entonces el robot va aprendiendo cuál es más alto, cuál es más bajo. El tema de los colores es por medio de fotografías, de formas, detectar si hay un perro, un gato, un caballo. Todo eso es por medio de un aprendizaje continuo que se tiene en las máquinas. El tema de café tostado no lo he visto, pero lo que dice César es cierto, y es que si se tienen curvas de tostión, pues tú pones a tu robot a que aprenda sobre esas curvas de tostión y él mismo va entendiendo en un proceso en tiempo real cómo debería ser como tal el proceso. Entonces yo creo que es posible. Actualmente no sé si está la tecnología, pero se puede desarrollar, por lo que te digo, porque depende de un parámetro como tal. Ok, precisamente aquí tenemos un experto internacional que nos está haciendo los comentarios, que es un desarrollador en términos de productos, Orlando García, nuestro maestro, y dice, muchas gracias por la presentación. Evidentemente la tecnología en agricultura es el futuro. Yo le agregaría diciendo, es el presente y el futuro, Orlando, porque creo que la brecha digital que tenemos es gigante. Y aquí nos dice, la pregunta es cómo cerrar la brecha tecnológica para el pequeño caficultor, en donde en algunos casos ni siquiera hay señal de celular. Bueno, por ahí se tiene que empezar. Y complementemos, ¿y cuál sería la economía de escala para que haya una buena relación beneficio-costo? Bueno, el tema de la brecha tecnológica, algo que yo me puse a analizar cuando estaba estudiando todo este tema de robótica y visión artificial en otro país, y me ponía en los zapatos de estar en el otro país y de mirar hacia la otra frontera, es que claramente Colombia está en una línea de tiempo diferente, pero no significa que nosotros no podamos seguir avanzando en esa línea. Claramente Japón tiene la mayor tecnología que hay acá en el mundo, pero si nos ponemos a compararnos, claramente la brecha es muy grande. Pero en algún momento tenemos que empezar, y yo creo que ese momento es hoy. Yo creo que para mañana es tarde que nosotros empecemos con estos temas. Ya hay muchas universidades, empresas que están aplicando tecnología y como vemos, para allá está el futuro, pero también el presente. Entonces no lo veamos como algo tan lejos porque el tema de competitividad mundial ya está. Tenemos nosotros es que ponernos en marcha. De acuerdo. Y algo que yo le quiero decir es que ante todo necesitamos es un cambio de actitud, más que la señal de celular, un cambio de actitud. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos aplicativos como Agenda Cafetera que no necesitan señal de celular, sino que van registrando los datos y cuando salen en algún momento a donde pueden tener señal de celular, sincronizan los datos y actualizan, precisamente suben o bajan información, y eso también es cómo superar las barreras, porque las barreras de conectividad que tengamos. Además, el mundo va a un paso agigantado hacia precisamente a la conectividad total, tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales. Algo que sorprende es que, por ejemplo, el tema inicialmente era fibra óptica el que tenía la capacidad de transmisión de datos, entonces eran las grandes conglomerados, las grandes ciudades las que mejor conectividad tenían, pero desde hace unos años, inclusive ya por eso hablan del 5.0, es toda la capacidad de transmisión satelital. Y si algo podemos sentirnos privilegiados en Latinoamérica y específicamente en Colombia, es que este es el sitio donde más cobertura satelital tenemos en el mundo, porque es precisamente la zona de mayor Producto Interno Bruto, entre las coordenadas entre 70 y 80 de longitud, es donde está toda la concentración de satélites, la mayor concentración de satélites y cobertura de satélites de comunicaciones en la Tierra, están orbitando permanentemente, y por eso si hay alguna zona donde se va a poder desarrollar todo el tema de agricultura de precisión y conectividad, primero que en cualquier otra región del mundo, va a ser precisamente aquí, porque nosotros estamos en el mismo uso horario que la costa este de los Estados Unidos, y eso es una oportunidad gigante para nosotros de estar en esa misma órbita. Y creo que ahí vamos a tener que hacer
romper rápidamente ese paradigma. Y algo que tenemos también, que dice Orlando, dice, ¿cuál sería la economía de escala para crear una buena relación beneficio-costo? Yo creo que en la medida también de que nosotros podamos masificar estas tecnologías y trabajar a través de modelos asociativos, porque entonces si ponemos el caso de multiscan, eso va a ser muy difícil plantearlo de que cada pequeño agricultor va a tener toda una capacidad tecnológica, sino vamos a tener que llegar a la especialización, a los modelos asociativos, a modelos de centrales de procesamiento, donde esté la dotación de todas esas herramientas tecnológicas en esos puntos para poder precisamente superar esas brechas de pequeñas economías de escala. Y la asociatividad, el modelo cooperativo, las economías solidarias, creo que es el futuro más inmediato que podamos tener para que podamos acceder, y eso se llaman bienes públicos, donde el sector institucional va a tener que dotar precisamente a esas comunidades que se están organizadas, dotar de todas esas herramientas tecnológicas para que fácilmente cierren su brecha de competitividad y su brecha de tecnología. Javier Hoyos, saludos cordiales para todos nuestros seguidores y amigos que hacen parte de esta red de innovación arte colaborativa en la agregación. Bienvenida a nuestra pasante, oiga pues. Nuestra pasante, que irrespetuoso, ingeniera, cuando quiera le da clases. Carlos Leguizamón dice, existe una brecha digital muy grande. El agricultor se encuentra muy lejos de entender y aprender sobre estas tecnologías. ¿Cómo se pudiera sacar a agricultores de la oscuridad tecnológica? Pues precisamente la tecnología cada vez se ve más y más fácil. Ahora, antes veíamos la tecnología muy lejana, y ahora con un simple celular nos damos cuenta de que el manejo de WhatsApp es muy fácil, el de Facebook, el de cualquier red social, la búsqueda en Internet. Yo creo que los agricultores también se han adaptado. O sea, yo creo que ellos también tienen un buen uso de estas tecnologías en temas de celular y redes sociales. Y las tecnologías no se pueden ver como una película de ciencia ficción. Tú puedes controlar una máquina teniendo 3 botones y viendo pantallas con los sensores en movimiento. Tú con eso ya tienes para tener un control autónomo de un sistema. Entonces, así como tú le das un enviar foto, un buscar ubicación o un enviar contacto, puedes darle un abrir sensor, cerrar válvula. Yo creo que realmente la tecnología se acopla a las necesidades de cualquier persona. Con una simple capacitación y un buen uso, yo creo que cualquier persona que digamos que no tiene algún tipo de educación en tecnologías también lo puede usar. Y de acuerdo, lo que estamos viendo es que cada vez la tecnología va a ser más usable, va a ser más por sentido lógico, que sea más adaptable a las necesidades de las personas. ¿Te imaginas antes hacer cualquier cosa en un computador? Yo me acuerdo que lo primero que me tocó a mí fue el sistema de OS, y eso casi que había que hacer un curso de programación para poder guardar un archivo. Y había que tener todo un protocolo, y cada vez eso está siendo más fácil, y cada vez va a ser más fácil todo el acceso a la tecnología. Yo creo que el mayor reto es, por eso insisto, es mental, esa nueva generación que está entrando a nuestro mundo laboral, a nuestra industria, esa nueva generación, esa es la que realmente nos va a ayudar a acelerar esa revolución tecnológica. Ellos son nativos digitales y ellos ya tienen precisamente esa sensibilidad y entienden mucho más desde el punto de vista lógico todo el concepto de procesos y procedimientos, y eso nos va a cambiar, realmente nos van a asumir, porque hay un tema que dice, no, es que llegó la generación de relevo, no, nosotros hablamos de la generación complementaria, una generación que llega a asumir nuevos roles, responsabilidades, sin necesidad de desplazar a la otra generación, pero no estén esperando que los hijos de los cafeteros o nietos de los cafeteros van a llegar a coger un machete. Eso, olvídense que ahí no van a encontrar una población de relevo para bolear machete o para bolear sabón. Ahora el mundo de ellos es el mundo de la tecnología, el mundo de las facilidades tecnológicas, de la digitalización, y ahí es donde seguramente ellos van a poder potenciar nuestra industria, precisamente con todo lo que tiene que ver con sensórica y con todo lo que realmente un concepto muy interesante también que llama ecoeficiencia,
para cambiar el mundo del café y la caficultura a través de esos nuevos roles y responsabilidades. Entonces, la oscuridad tecnológica vamos a tener que integrar a las familias para que precisamente puedan ayudar a cerrar esas brechas de familia y que podamos cambiar rápidamente la realidad tecnológica en nuestro sector. Aquí también nos decía John Bautista, teniendo en cuenta que la industria 4.0 se basa en el manejo de la información como dificulta la falta de infraestructura en las telecomunicaciones y la creación de datos en las zonas de producción cafetera. Bueno, yo ya había estado comentando de eso antes. Hoy en día va a ser pura conectividad satelital, ni siquiera ya antenas, sino que toda la cobertura de satélites es la que va a recibir y a generar toda esa conectividad. Yo creo que en menos de 5 años toda la cobertura de Internet de las cosas va a ser global, no solo en las zonas urbanas como lo estamos evidenciando hoy en día, sino a nivel de la ruralidad. Vale. Bueno, entonces aquí también tengo el compañerito de aventuras y de pasantías y estudios, don Samuel Restrepo Londoño. Samuel precisamente fue quien también estuvo haciendo la pasantía con nosotros en Tecnicafé. Él tuvo también la oportunidad de ir a Multiscan España y a la Universidad de Valencia a estudiar robótica y programación, era que llamaba, ¿cierto? Robótica y visión artificial. Ah, robótica y visión artificial, y dice, lo que no se puede medir, no se puede controlar. La tecnología llegará a las manos de todos y nos ayudará a conocer las variables presentes en agroindustria. Saludos desde Girardot, Antioquia. Vea, ahí está el hombre Ana en la piscina viendo la presentación, para que vea. Muy la bien. Estoy montando a caballo, yo creo que cualquiera de las dos. Así. Bueno, Paola Huertas, ¿tiene algún conocimiento en la tecnología NIR aplicada a café, imágenes hiperespectrales? Sí, nosotros trabajamos cámaras hiperespectrales con diferentes longitudes de onda, entre esas la NIR. Eso es lo que te da, es que por medio de la refracción te dan unos parámetros en donde tú identificas qué hay dentro de las cosas, es como... ¿A qué se refiere la pregunta? Como, sí, lo que se refiere a la tecnología NIR es tomar imágenes donde tú puedes analizar las propiedades que tiene lo que estás, a lo que quieres medir. Entonces, por ejemplo, en los frutos de café, tú los puedes identificar. Ok, eso es como construir una huella digital de manera espectral. Sí. Hacer una refractancia y lo que termina haciendo es que con eso pueden llegar a determinar la variedad del cultivo, la altura del nivel del mar, los procesos que se agregaron, y eso va a ser un parámetro de codificación y de generación de trazabilidad y consistencia. Eso ya, desde que se pueda ir correlacionando toda la fruta que viene de campo con la semilla que está en el proceso, con el café que llega hasta la fábrica final, eso creo que en pocos años, creo que en 10 años por lo menos, eso va a ser un requerimiento sine qua non en la industria. Muy bien. Sí, normalmente se hace es que se toma el fruto, se le toman las medidas, por ejemplo, se hace un muestreo de un lote o de una variedad y con eso creas una curva con diferentes ángulos, diferentes longitudes de onda que te da la refracción NIR y con base a eso, tú empiezas a analizar qué diferencias tiene con otro tipo de café, con otro tipo de altura, con otro momento de maduración y empiezas a crear unos datos en donde te da una consistencia e identificas por medio de esas longitudes de onda cuál era ese café. Como dices, César, es como una huella dactilar en donde ya puedes poner cualquier tipo de café y teniendo tus datos, tus curvas, puedes identificarlo. Ok, por aquí me está hablando García, el NIR en la análisis electrónica todavía falta mucho pelo para el moño, pero para allá vamos. O sea, Orlando, seguramente todavía tendremos mucha tela que cortar, pero creo que el proceso de aceleración tecnológica y de correlación de todo lo que llaman las imágenes espectrales con el tema, porque la ventaja es que son sistemas de
de Big Data y sistemas de Machine Learning, que las máquinas van aprendiendo en función de que le vamos metiendo datos y datos y datos, y ellos pueden llegar a, al final a correlacionar y a generar modelos que seguramente nos van a sorprender con la capacidad de procesamiento de datos. O sea, sí, yo creo que por medio de eso, lo que necesitamos es la base de datos para poder tener ya la comparación. Y como dice César, que ya no se puede vender, ah, es que vea, mi finca está en tal parte, es a esta altura y con estas condiciones. No, que ya, por ejemplo, al momento de la comercialización, el cliente pueda tener también la tecnología de confirmar que realmente ese café tiene una trazabilidad y digamos que por medio del NIR se puede dar esa trazabilidad. De acuerdo. Gilberto Morales dice, excelentes estos equipos, sobre todo sobre el beneficio. Equipos para lavar, para seleccionar por densidad, el que zarandeó por tamaño, zarandada de verdes, y así disculpar, solo por madurez y a su vez por tamaño. Bueno, tal vez posiblemente está referenciándose a la planta de Supracafé Colombia. Uh-huh. De acuerdo. Aquí nos dice Omar Pimentel, pero hay que tomar en cuenta con los drones que la aspersión en café es de abajo hacia arriba, o sea, cubrir todo lo que es el envés de la hoja. Omar, no necesariamente. Hoy en día las moléculas han avanzado tanto que tienen la capacidad de traslocarse. Y a pesar de que se apliquen por la superficie, están logrando con activadores fisiológicos y con ingeniería metabólica, están logrando mejorar muchísimo la eficiencia de esas moléculas al penetrar los sistemas, el sistema vascular de las plantas. Entonces, seguramente ese es un reto, lo aceptamos, porque la hoja de café no está diseñada para absorber vía foliar, pero con el tiempo eso va a seguir siendo un reto que se irá superando, porque ya sabemos en muchos cultivos que está sucediendo de esa manera. Oscar Salas dice, desde su experiencia, ¿cómo ve que puede hacer los cambios en mentalidad del caficultor frente a las nuevas tecnologías? ¿Cuál sería su propuesta? Paulina, dale adelante. Bueno, pues yo creo que lo que uno le tiene que proponer a los caficultores es que va a tener un mejor bienestar. Entonces, él ya no va a tener que hacer labores repetitivas, de esfuerzo físico, sino que estas tecnologías lo que van a hacer es ayudarle a hacer mejor su trabajo, a ayudarle a entregar mejores resultados, a manejar el tiempo de una manera más estratégica. Entonces, cuando el caficultor vea que él es el que se va a ver beneficiado con todo este tema de la tecnología, pues digamos que ahí le va a picar un poquito la curiosidad. Y en el momento en que uno se acerque con la tecnología a enseñarles a utilizarla, a crear una cultura, yo creo que este tema es de aprendizaje y cultura, y se tiene que hacer una labor social muy importante para que podamos llegar a implementar tecnología en el campo. De acuerdo. Yo creo que lo que vamos a tener es precisamente cómo vamos a cambiar la mentalidad, es precisamente iluminándole el camino para que todos empecemos a mirar las posibilidades que hay desde el punto de vista de la tecnología y ponerle y pasar de la ficción, que a veces dicen, oiga, esto están hablando ficción, a las realidades tecnológicas. Cuando nosotros hablábamos hace 10 años que queríamos tener una planta de procesamiento de café con criterios de mecatrónica, todo el mundo decía, están locos, eso no existe, eso no. Pero entonces, si la tecnología no existía, dijimos, vamos a trabajar para desarrollarla, y eso es lo que estamos haciendo, es desarrollando la tecnología. Hace 10 años no soñábamos con una máquina que seleccionara ópticamente cerezas de café. La logramos hace 5 años ponerla en funcionamiento. Hace 2 años no soñábamos con una máquina que hiciera selección por rayos X para poder seleccionar granos con broca o alta densidad. El año pasado la pusimos en funcionamiento. Ahora soñamos con todos los procesos, con mucho más temas de Internet de las cosas, y nosotros definitivamente estamos en ese camino, y no es quedarnos en la limitante de que no se puede. Lo que necesitamos es, sí se puede, y lo vamos a lograr, y como tantas cosas podrán haber dicho hace 50 o hace 70 años de que no íbamos a llegar a la Luna, o que hace 30 años no íbamos a llegar a Marte, y cada vez que nos soñamos y nos proponemos algo, seguramente lo vamos a alcanzar. Entonces, ahí el mayor desafío es de romper todos los paradigmas, y con estos talentosos como la ingeniera Paulina, que me está acompañando precisamente,
esos van a ser los que nos van a ayudar precisamente a esos que somos a veces ilusos soñadores, pero con los talentos de estos jóvenes seguramente son los que vamos a poder ayudar precisamente a cerrar esa brecha digital. Y aquí un comentario que nos dice Gabo, que es muy pertinente. Paulina César, creo que es necesario tener claro el concepto de tecnología y tecnología de la información, porque el mismo machete es tecnología, de acuerdo. Hasta el uso de todo el tema manual es tecnología, pero precisamente el contexto, que lo que estamos intentando es cómo damos el paso hacia las tecnologías de información y comunicación específicamente, que creo que es hacia donde estamos orientando este conversatorio. Marta Liliana Ospina también, nuestra experta en temas de café de calidad en Antioquia. Gracias, Marta Liliana, catadora, Q-Processing nivel 2. Muy bien, gracias, Martica, por estar siempre aquí. La familia Marín Cayo, en el mundo de la tecnología hay que aprovechar la generación táctil para que aporten a sus familias, cafeteros todas sus habilidades y conocimientos en pro del desarrollo económico de las mismas y del país. Muy bien, de acuerdo, la generación táctil precisamente es esa generación que ya no le tocaron ni siquiera los celulares análogos de botoncitos, sino que le tocaron los celulares tácticos. Esos son una generación que entiendo está apenas de unos 10 años para acá. Esa es la generación T, y que es la generación que solamente tocan, que todo lo mueve con un dedito, dice, como dice, usted quiere que todos están dependiendo. No, ya ni siquiera esto, ya son con un dedito, ya lo mueven todo. Así es, Samuel Yepes. En algún momento nos vamos a quedar sin mano de obra cafetera. Es urgente la tecnificación en las labores agrícolas. ¿Qué tan difícil puede ser esta transición? Pues no, la idea es no quedarnos sin mano de obra cafetera. La idea es que esos cafeteros tengan unas funciones más estratégicas, con diferentes capacidades. La idea es que la tecnología genere más trabajo. Lo que pasa es que sería ya una mano de obra calificada. El tema de la educación es muy importante. Obviamente se va a empezar con los campesinos y caficultores que actualmente están dándoles sus capacitaciones, enseñándoles, culturizando y dando un aprendizaje de la tecnología. Pero lo que yo veo a futuro es que todos podamos llegar a generar trabajo a partir de la generación de la tecnología, no solamente la implementación. Aquí hablando en temas de café y campo, yo creo que esa sería la ruta principal. Y es urgente la tecnificación. Esos pobres cafeteros tienen que hacer unas labores, digamos, que son exhaustivas, que las desempeñan muy bien, pero yo creo que se podrían, les podríamos ayudar un poquito. Les podríamos ayudar un poquito para ellos, para el producto y para la industria como tal. De acuerdo, y también que pensemos en cómo le vamos a disminuir los riesgos a esos operarios y a tantas cosas que podemos hacer desde el punto de vista tecnológico, y es cómo nos adaptamos a esas nuevas realidades de la tecnología, y en eso estamos. O sea, estamos buscando cada vez cómo rompemos paradigmas. Aquí Orlando García da dos comentarios muy pertinentes, dice: con el NIR, el reto es la correlación de la lectura NIR con los datos físicos, químicos y genéticos, y para eso necesitas bases de datos súper robustas. Así es, yo creo que precisamente es el Big Data, y en la medida que usted pueda alimentar con mucha información el sistema, el mismo sistema va a lograr bajar los parámetros de incertidumbre y hacer mucho más confiable eso, pero eso va a ser una realidad, Orlando, el tema de las bases de datos y el procesamiento en tiempo real de Big Data. Eso va a ser crucial, y ya se está viendo, y cada vez va a ser más funcional y más asequible esa capacidad de tecnología. Bueno, aquí dice Orlando García: nuevamente muchas gracias a Paulina por la presentación, por favor dan un saludo muy especial a tu padre, el doctor Hernando Restrepo. Bueno, aquí gracias, pues, muchas gracias. Pero el papá no fue capaz ni de mandar un mensaje, por Dios, ni se dejó ver por ahí por la cámara. Él está de viaje, no me pudo ver hoy.
Ah, sí, le va a tocar verlo grabar. En grabación, Marta Liliana Ospina, mostrar resultados tangibles es la forma de sembrar credibilidad. Y bueno, aquí precisamente, siquiera que no está don Hernando, porque por aquí el resultado también ya vea. Cordial saludo a Paulina, felicidades y muy hermoso usted. Oiga, que el contacto, que el resultado en los admiradores, soltera y sin compromiso, vea, para que la vean ahí, ¿eh? Para que vayan viendo. Están viendo por aquí, ¿no? ¿Qué? Muy bien, Gabor Tunduaga, gracias Paulina y gracias César por ayudarnos a creer que sí es posible otro paradigma en agricultura tropical ecuatorial. Me encanta que tenga el concepto de agricultura ecuatorial. Muchas veces nosotros nos quedamos, y aprovecho para explicarlo, hablamos de que nosotros tenemos una agricultura tropical. No, necesariamente en Colombia, por estar a menos de 5 grados, bueno, por lo menos gran parte entre 5, menos de ¿qué le diría yo? Menos de 10 grados de latitud, nosotros tenemos unas condiciones no necesariamente tropicales, sino son unas condiciones tropicales ecuatoriales. Y eso cambia totalmente el parámetro de las condiciones ambientales y las condiciones climáticas. Entonces, muy pocas personas lo manejan. Gracias, Gabo, por hacerlo mención, que me parece súper interesante que hablar algún día respecto a esas diferenciaciones que tenemos en la agricultura tropical ecuatorial. Muy bien. Bueno, agradecerte, Paulina, por toda esa exposición, por todo ese trabajo, invitarla a que siga conectada con el mundo del café y la caficultura. Sabemos que tenemos ese mandato generacional realmente para asumir esas banderas de la transformación de nuestro sector. Agradecerle de verdad a todo su compromiso, tu entusiasmo y tu dedicación precisamente para lograr un mejor café y una mejor caficultura. Aquí dice Marta Lucía Mera, excelente que usted como mujer y joven sea referente para la caficultura del Cauca, opción e innovación en tecnología. Muy bien, gracias Martica. Muy pertinente su comentario. Andrés Campuzano, excelente información. Bueno, felicitaciones por excelente charla, nos abrió los ojos. Gracias, don Carlos, por su comentario. Un mensaje final, Paulina, para despedir a la audiencia. César, como tú dices, el mundo de la caficultura es muy grande y lo llevo en la sangre. Entonces, claro que seguimos por este camino, me parece. Que más jóvenes deberíamos estarnos enfocando en el provecho que le podemos sacar a la riqueza de Colombia, que es el campo. El café me parece inigualable, la verdad. Entonces, pues nada, la aplicación de tecnología sabemos que ya es muy importante, como dijeron acá, abrir los ojos, crear una cultura, educación, en donde sabemos que no nos puede dejar el tren, porque ya muchos países lo cogieron hace un tiempo y sabemos que es posible y nos tenemos que adaptar a los cambios. El tema de la adaptación al cambio y de saber que es para un beneficio de todos debería ser un tema de innovación disruptiva. Entonces, nada, es una invitación para que sigan investigando sobre esto, industria 4.0, automatización, sensorización, el tema de robótica, visión artificial, inteligencia artificial, el tema de realidad virtual, realidad aumentada. Desde ese simple dispositivo podemos capacitar a los caficultores. Con el tema de realidad virtual y de realidad aumentada, ellos mismos pueden darse cuenta de lo que va a ser la tecnología, de cómo va a ser su futuro. Entonces, pues nada, hay que montarnos al tren. De acuerdo, es lo que decía Darwin, no sobreviven las especies ni las más fuertes ni las más grandes, sobreviven las que más rápido se logran adaptar al cambio. Y precisamente es eso, esto es precisamente un ejercicio, por aquí está Juan Diego desde España, unidos lo podemos todo. Muy bien, gracias Juan Diego. Lo que estamos diciendo es, nosotros ni soñábamos hace un año de que íbamos a poder tener esta capacidad de comunicación, interacción, como lo hemos tenido. Nosotros desde marzo nos reinventamos al no poder hacer formación presencial, empezamos a hacer formación virtual. Llevamos 140 webinarios todos los días. Todo el mundo dice, oiga, pero no están cansados ustedes de estar todos los días haciendo eso, pero la satisfacción es que hemos logrado llegar
a más de 250 mil personas en más de 55 países con estas conferencias. Y eso, para nosotros, justamente es el acceso a la tecnología. Aparte que los campesinos no tengan acceso a la tecnología, ellos se buscan las mañas y descargan el momento que pueden el tema, y eso precisamente es lo que estamos nosotros buscando, es cómo a través de todas estas herramientas tecnológicas podemos lograr un mejor café y una mejor cafecultura para el mundo. Muchísimas gracias a todos, a la tía Julia también por estar ahí presente. Un gran abrazo, cuídense mucho y lo esperamos mañana en otra conferencia sobre tecnología a las 4 de la tarde. Gracias, Paulina. Gracias, César, un abrazo. Un abrazo. Felicidades a todos.